Creo que estamos empezando. Yo no tengo oportunidad de verlas y ver sus comentarios por el tipo de transmisión que estamos haciendo, pero mi equipo sí está viendo todos los mensajitos que nos están dejando. Bienvenidas a todas. Soy la doctora Mariana Robles, soy ginecóloga y obstetra, y yo les agradezco mucho pensar que nos tomemos un rato del domingo, un rato de descanso, para adentrarnos en temas de autoconocimiento y por lo tanto de autocuidado. Deseo mucho que esta clase sea muy productiva para todas, que tengan mucho, mucho aprendizaje, que dejen muchos cuestionamientos, que se despejen algunas dudas y que se generen muchas otras que después tengamos oportunidad de ir resolviendo. Voy a empezarles a compartir mi pantalla, porque hoy día vamos a hablar del ciclo menstrual ovulatorio. No tengo la oportunidad de ahondar en todos los temas por cuestiones de tiempo. Yo les pediría que se metieran a revisar mi contenido. Tengo ahí información variada y tengo también oportunidad de poco a poco, con el equipo que cuento, generarles más material, más masterclass, y mándenme ahí mensajitos por las redes sociales para decirme de qué temas está haciendo falta información. Para las que no me conocen, yo me presento, soy Mariana Robles, soy una mujer cis, mi pronombre es ella, soy madre de dos adolescentes y bueno, les dejo por ahí los títulos nobiliarios de mi formación médica. Soy médica cirujana, soy ginecóloga y obstetra, soy uroginecóloga y soy socia fundadora y directora de general del proyecto Médicas, que es una clínica en Ciudad de México, manejada completamente por mujeres, que tiene como finalidad el cuidado de la salud de las mujeres, infancias, adolescencias y diversidad sexogenérica. La intención de esta masterclass es tener conocimientos generales acerca de lo que ocurre con tu cuerpo durante el ciclo menstrual ovulatorio. La masterclass está dirigida a mujeres y personas con vulva. Por cuestiones tal vez de practicidad, con mucha frecuencia me voy a estar dirigiendo hacia mujeres, porque son el grueso de la población que yo veo en mi consulta, pero de esta forma es como funcionan la mayoría de los cuerpos sanos que tienen órganos como útero, ovario, vulva, vagina. Quisiera yo empezar, como empezamos siempre en las clases de medicina, hablando un poquitito de embriología, porque creo que es muy interesante saber que desde una fase muy temprana del embarazo ya hay información genética que va a determinar o va a dar cierta pauta a la formación de órganos sexuales y reproductivos. Alrededor de la semana 11 es que empezamos a tener formación de estos órganos y me pareció importante mencionarlo porque habrá algunos medicamentos que si estás tomándolos no los debas consumir en este periodo, en especial si son algún tipo de bloqueadores de hormonas. Un medicamento común que se utiliza en ovario poliquístico, en problemas de hiperandrogenismo, es la espironolactona, por ejemplo, el aldactone. Y ese medicamento tiene la capacidad de bloquear hormonas sexuales llamadas masculinas o andrógenos, y eso puede intervenir en la formación de órganos. En esta etapa fetal. Los órganos sexuales y reproductivos van a tener una formación casi siempre como bilateral, como si fuéramos dos mitades separadas que poco a poco se van uniendo en el centro. Ahorita que les muestre un poco más adelante las variantes que hay acerca del útero, creo que quedará más clara esa idea. Durante toda la etapa embrionaria, la etapa fetal, se va formando poco a poco diferentes estructuras que van a llevar a la formación de órganos como úteros, alpinges, ovarios, vagina, y también algunos otros órganos que, aunque no los tenemos como en el imaginario colectivo identificados como sexuales y reproductivos, también son muy importantes para la función completa de nuestra vida adulta, bueno, y de toda nuestra vida, como lo es la hipófisis, el hipotálamo, la glándula tiroides, las glándulas suprarrenales y algunas otras estructuras endocrinológicas que van a marcar la pauta de lo que ocurre a nivel hormonal en tu cuerpo. Cuando nacemos, las mujeres y personas con vulva
ya contamos con la totalidad de los óvulos que vamos a poder ofrecer el resto de nuestra vida. También me parece algo interesante de entender porque significa que tus óvulos ya estaban en tu cuerpo, los óvulos de toda tu vida ya estaban en tu cuerpo cuando tú estabas en el útero de tu madre. Y eso nos da una mayor explicación de por qué existe un marcaje de esos genes a futuras generaciones, incluso no solo a la siguiente generación, sino hay mucho de lo que ocurrió en el útero de tu abuela cuando tu madre estaba allí y ya estabas tú en forma de ovulito, o lo que iba a ser el material genético para que te formaras tú, en los óvulos de tu madre, y cómo todo el metabolismo y el entorno que hay en ese microambiente uterino de tu abuela puede modificar incluso tu genética en esta generación. Cuando me refiero a entorno bioquímico, me refiero a el microbioma, que antes era conocido como flora, ¿no? Todas las bacterias, virus, parásitos que forman parte de nuestro cuerpo y que tienen participación importante en nuestra inmunidad, en nuestra digestión, en nuestra formación de neurotransmisores, etcétera. Cuando nacemos también, las mujeres y personas con vulva tenemos de forma un poco más evidente los labios menores, un poco menos cubiertos, y se puede llegar a observar con más facilidad el anillo himeneal. Y esto es parte de la exploración que hace pediatría a la hora de recibir a tu recién nacida y darle todos los cuidados iniciales. Una situación que es relativamente frecuente o común es que las recién nacidas pudieran llegar a tener efectos en su propio uterito de las hormonas de su madre durante el embarazo y que una vez que nacen y pierden esa influencia hormonal que tenían en el cuerpo de la mamá, ese endometrio, esa capa interna de ese uterito, tenga la señalización de la pérdida de esas hormonas y por lo tanto haya un sangrado uterino. Ese sangrado se puede encontrar en el pañal y llega a asustar a las mamás. Y aunque siempre que encontremos sangre en un pañal deberá ser motivo de consulta para descartar algunos otros factores, pues es completamente benigno si esa recién nacida presenta una falsa menstruación. Y se va a llamar falsa menstruación porque no es una menstruación que se dé secundaria a un proceso de ovulación en ese cuerpo, sino fue por influencia externa de las hormonas de la mamá. Pero bueno, creí que era importante mencionar que esto le puede ocurrir a algunas recién nacidas para que no haya alarma, aunque siempre te voy a invitar a que lleves a tu niña a pediatría para que descarten alguna otra patología. En la infancia, conforme las infancias van creciendo, los órganos que tendrán funciones sexuales y reproductivas también tendrán una maduración y un desarrollo diferente. Me pareció muy interesante contarles que las niñas, como no tienen ovarios que tengan función, no están generando las mismas cantidades o no están generando hormonas sexuales como son estrógenos, progesterona y andrógenos. Eso hace que esa corporalidad funcione completamente diferente a cómo funciona un cuerpo adulto. Y algo que me parece como trascendente de entender es que la vagina y el área genital de las infancias tiene un microbioma completamente distinto al de las adultas. Las bacterias que se alojan en esa área genital, en esa vulva, en esa vagina, no tienen las mismas características porque las bacterias que nos tenemos nosotras como adultas se alimentan de células con estímulos de hormonas sexuales. Y si esas niñas no los tienen, tendrán bacterias distintas. Una forma de cuidar ese microbioma justamente es ese anillo himeneal o ese himen que se encuentra cerrando un poco la entrada de la vagina y que tiene una función principal en esa primera infancia en la que hay que generar una barrera entre el cuerpo de la niña y su medio externo. Entendiendo que el microbioma de las niñas es distinto, les quiero platicar que ellas no se pueden fácilmente infectar de los mismos bichos que nos infectamos las adultas y que, por ejemplo, una infección muy frecuente que tenemos las adultas, que es la candidiasis, que es un hongo, no sería fácil que le dé a una niña porque el microbioma no lo permite. La mayoría de las niñas que tienen alteraciones como comezones o flujos suelen ser más
dermatitis, o sea, procesos irritativos e infecciones. Más del 90% de los síntomas genitales en las niñas se trata más de la irritación que le genera la toallita húmeda, el jabón, el suavizante de telas en la ropa interior, que en realidad alguna infección. Estas condiciones infantiles van a empezar a cambiar durante la pubertad. La pubertad, o llamada también adolescencia temprana, es la etapa de la vida en la que se van a empezar a generar cambios en el cuerpo para llevar a una madurez sexual. La pubertad solemos verla entre los 9 y los 13 años, mucho más frecuente entre los 10 y los 13, aunque hay que tener contemplado que en los países más fríos, en países nórdicos muy al norte, suelen tener pubertades más tardías y en los países más calurosos y más cercanos al Ecuador solemos ver infancias con pubertades más tempranas. Si tu niña, si tu hermanita está teniendo cambios de pubertad mucho antes de la edad que te estoy platicando, sería motivo de llevar la consulta con endocrinopediatría, no con ginecología, porque endocrinopediatría es la especialidad que le podría dar un acompañamiento para asegurarse que ese desarrollo y crecimiento esté adecuado. De los cambios que suceden en las infancias para que lleguemos a maduración sexual, son estos cuatro que te estoy poniendo aquí y me va a gustar contarles el significado de cada palabra. La telarca, que significa el inicio del desarrollo mamario, es uno de los primeros cambios que ocurre en los cuerpos de las niñas. Se inicia con un botoncito mamario que casi siempre hace que el pezón se vea un poco más abultado y poco a poco la glándula mamaria podrá tener un poco más de desarrollo. Esa glándula mamaria es sensible a la formación de estrógenos y de progesterona y nos da evidencia de que mucho antes de que empiece la menstruación ya hay producción de hormonas sexuales. Ese inicio de producción de hormonas sexuales se llama adrenarca. Y creo que una forma fácil de identificarlo es cuando empezamos a sentir como que nuestra pubertita empieza a oler a sudor. La forma más fácil de la manifestación es el inicio del trabajo de esas glándulas sudoríparas que funcionan con hormonas sexuales. Y entonces empezamos a pensar que ya le tenemos que comprar desodorante a la niña. La pubarca se refiere al crecimiento de vello púbico. Ese inicio de crecimiento del vello púbico suele anteceder incluso por más de un año a la menstruación y el crecimiento mamario aparece aproximadamente año y medio a 2 años antes de que empiece la menstruación. El inicio de la menstruación se llama menarca. Vamos a definir como a menarca como la primera menstruación. Y algo, ay, acá se me borró una imagen que no sé por qué no salió. Pero algo que me pareció también importante mencionar es que junto con estos cambios secundarios a la formación de tus nuevas hormonas o de las nuevas hormonas de esa niña, las células de la vagina y las células del cérvix también van a tener influencia. Y una de las cosas que llega a ocurrir es la presencia de flujo en nuestras pantaletas. Y lo platico porque es frecuente para mí que las pacientes me cuenten historias de que su mamá las tildaba de sucia o que las ponía a lavar su pantaleta. Incluso algunas llegan a mencionar que hubo una crisis porque creyeron que habían iniciado vida sexual. En fin, hay mucha desinformación acerca de lo que significa que al final del día nosotras tengamos flujo o residuos de flujo en nuestra pantaleta, pero quería yo platicarles que es completamente normal que incluso 2 años antes de que empiecen las niñas a menstruar, empiecen a mancharte la pantaleta sin que eso signifique infecciones, sin que eso signifique actividad sexual, ni ningún otro tipo de complicación o eventualidad en el cuerpo de esas infancias. Esa menarca suele ser un evento que como mujeres marca un cambio en nuestra etapa reproductiva. Se considera uno de los hitos o eventos importantes dentro del desarrollo puberal y de adolescencia. Y la menarca puede presentarse de muchas formas. Hay niñas que llegan a tener un sangradito y luego una ausencia completa por muchos meses y nuevamente un sangrado. Algunas otras empiezan con sangrados muy pequeñitos,
incluso a veces color chocolate, marroncito, que son muy pequeños, pero tienen cierta ciclicidad hasta que ya viene la bajada completa de una sangre menstrual como nosotras la identificamos. Para la menarca, una de mis recomendaciones es, pues no esperarte a que la niña vaya a estar cerca de esta etapa para poder darle información. Creo que en la normalización de la información y de los eventos que ocurren en nuestros cuerpos, es más fácil que no exista una crisis o que no tengas que generar la plática de la adolescencia con esa niña a la que ya le están ocurriendo cambios en su cuerpo desde muchos meses o años antes. Para la gestión de la menarca, a mí en especial no me gusta que salgan corriendo a ginecología, no le encuentro sentido alguno. Los procesos fisiológicos en nuestros cuerpos suelen poderse vigilar y acompañar por las mujeres de nuestro entorno, por la madre, la abuela, la tía, la hermana, que puedan estar vigilando solamente que no tenga una menstruación dolorosa, abundante o que esté llevándola a tener impacto en su calidad de vida o en su salud. Una vez que se inició la menarca, también es importante que tengamos planteado las opciones de gestión menstrual que le vamos a ofrecer a la niña. Si bien voy a hablar ahorita de productos menstruales, adelanto que a mí para la menarca, todos los dispositivos de gestión menstrual que se introducen al cuerpo no me parecen la mejor de las ideas. Creo que todo lo que se introduce al cuerpo tiene que ser solicitado por esa adolescente o esa adulta y no tenemos que asignarlo a nosotras de forma impositiva. Las pantaletas menstruales y las toallas menstruales de tela suelen ser mis métodos favoritos para recomendarle a esas niñas que están empezando con su menstruación. Poco a poco, conforme van avanzando los ciclos menstruales, cada ciclo va a generar cambios en la mama, cada ciclo va a generar cambios en el útero, hasta que llegamos a una madurez y a un cuerpo más adulto. Esta influencia en los órganos sexuales puede presentarse de forma diferente o a un ritmo distinto, dependiendo genética, dependiendo alimentación, entorno. Entorno de contaminantes, el clima, etcétera. Y cuando nosotras llegamos a la etapa adulta, me topo con mucha frecuencia con una ignorancia de los procesos que condicionan la menstruación. Una de las pautas que quiere dejar a esta masterclass es justamente que aprendamos a nombrar el cuerpo, porque si no sabemos señalar nuestros órganos, hay estudios que mencionan cómo eso demerita incluso la comunicación que hay entre médica y paciente. Entonces, nombrar el cuerpo nos parece muy interesante y quisimos empezar por ahí para que podamos más adelante entender cómo funcionan las estructuras, pero entonces empecemos a nombrarlas. Cuando les pongo este esquema, siempre les hablo que en tus libros de texto de la escuela seguramente encontraste, o todas hemos googleado por ahí, aparato reproductor femenino. Y decir aparato reproductor femenino suele ser un concepto un poco ambiguo para nombrar a todas las estructuras que conlleva una función sexual y reproductiva. Normalmente en los libros de texto encontramos solamente un útero con trompas y ovarios y hay un pedacito de vagina sin que eso sea la totalidad de nuestros órganos. Además de que llamarle aparato reproductor parece limitar las funciones de estos órganos a la reproducción, cuando habremos mujeres y personas con vulva que nunca querrán reproducirse, que nunca buscarán un embarazo o que nunca podrán lograr un embarazo. Entonces, una propuesta para nombrar estos órganos es nombrarlos como órganos sexuales y reproductivos, porque cumplen ambas funciones y en las mamíferas humanas la función sexual no siempre está ligada a la reproducción. Empecemos con una de las más equivocadamente nombradas, la mal llamada vagina, que en realidad es la vulva, que es todos los órganos externos que se encuentran desde donde crece tu vello púbico hasta donde inicia tu ano y desde el pliegue de una ingle hasta otra ingle. Todo lo que se encuentra ahí son órganos que forman parte de la vulva.
La vulva, lo quise mencionar así como protagonista inicial, porque es poco nombrada incluso en nuestros libros de texto. Si yo les regreso a la imagen que les puse de lo que encuentras en un libro de la SEP como aparato reproductor femenino, pues te das cuenta que la gran ausente ahí es la vulva. Y la vulva importa e importa mucho porque dentro de sus estructuras, que no han sido consideradas como prioritarias para la reproducción, tenemos al clítoris. El clítoris, que es, no solo es esta puntita que de repente es a la que más tenemos identificada como si fuera un botoncito ahí en la vulva, el clítoris es el órgano encargado de nuestro placer. Y en la función sexual y en la función reproductiva, el placer de los cuerpos tiene que ser un requisito. Porque de otra forma no tendrías lubricación suficiente para tener un acto penetrativo que sea no solo no doloroso, sino placentero. El clítoris tiene estructuras que son mucho más amplias que lo que nos contaron también en los libros cuando solamente aparece este botoncito. Ha sido descrito en las últimas décadas en su totalidad y el clítoris tiene unos brazos que pasan por debajo de tu hueso del pubis. Si puedes tocarte el huesito que está detrás de la zona donde está tu vello púbico, ese hueso, si lo sigues hacia una de tus ingles y hacia la otra, verás que tiene unas ramas de hueso y debajo de esas ramitas está estos brazos del clítoris. Por eso en algunas mujeres las vibraciones cercanas a este hueso del pubis también pueden ser placenteras porque transmiten la vibración hacia el clítoris. Y tiene también unos bulbos que se encuentran de forma lateral a la entrada de la vagina, de forma que la principal forma de estimular el clítoris y generar placer es sin duda la estimulación externa. Y para las mujeres que también llegan a sentir placer con la penetración, o incluso un orgasmo con la penetración, es porque hay un estímulo desde el interior de la vagina hacia estos bulbos que genera placer. Por eso por ahí de repente yo uso la frase de todos los caminos llevan al clítoris. La vagina como tal, sin restarle su función primordial también, es más solo un túnel que comunica la región más externa con la región más interna que es nuestro útero. La vagina es un túnel principalmente muscular, forrado por una mucosa capaz de lubricar y de generar sus propios procesos de limpieza, y tiene como función permitir el paso de la menstruación, permitir la actividad penetrativa y el paso de un bebé cuando hay un nacimiento vía vaginal. Llegamos más arriba y encontramos al útero, o también le llamamos matriz. El útero es una estructura principalmente muscular. Toda esta capa en rosa clarito que le están viendo aquí es el músculo del útero. Es un músculo muy poderoso que se encuentra en el centro de nuestra pelvis y que, si bien como función primordial, tiene la de prepararse cada ciclo para poder llevar a cabo una gestación, posteriormente mantener el embarazo con todos sus componentes, que feto, placenta, líquido amniótico, etcétera, y tiene la función también de poder vaciarse. Eso puede ser cuando hay un aborto espontáneo y el útero genera contracciones uterinas para poder expulsar. Eso también, esa misma función es la que en algunas mujeres puede hacer que se les mueva el dispositivo intrauterino del lugar, porque si a ese útero no le gustó, va a empezar a generar contracciones para poderle expulsarlo al sentirse ocupado. Y son esas mismas contracciones las que van a permitir un nacimiento y la expulsión del feto y el resto de los componentes del embarazo a través de la vagina cuando llegamos al parto. Ese útero, si bien creo que esta es la forma clásica que le conocemos como de una perita de cabeza que tiene una cavidad triangular en el interior, también tenemos pues de diferentes formas. Yo les platicaba que muchos de nuestros órganos se forman a partir de dos mitades y que poco a poco se van fusionando en la línea media para formar un órgano completo. El útero es uno de ellos. Ese útero
si tiene alguna limitante para poderse fusionar en el centro, puede llevarnos a diferentes variantes en la forma del útero, algunas más compatibles con embarazo que otras. Tenemos como por ejemplo el útero de Delfo o este útero que le decimos bicorne o bicornuato porque tiene dos cuernitos, o un útero que tiene un tabique en el que casi se unió por completo, pero no se logró desvanecer la pared central de ese útero. La mayoría de ellos son capaces de alojar un embarazo. El que tiene motivos de reconstruirse o de quitar ese tabique del medio para poder lograr un embarazo a término, es el útero septado. Ese es el que con relativa frecuencia llegamos a operar. En el útero tenemos la entrada del útero, que es el cérvix. Ese cérvix es de donde te toman la citología cervical o llamada Papanicolaou cada que vas a tu consulta ginecológica. La entrada del útero tiene características que son también, creo que muy desconocidas para muchas de nosotras. Tiene un tipo de células en el exterior y un tipo de células en el túnel interior. Y justo esta zona que le llamamos zona de transformación es la zona que podría llegar a enfermarse con mayor frecuencia cuando hay cáncer cervicouterino. Al cambiar de un tipo de células a otra, puede haber células ahí como ambiguas que son más susceptibles a las infecciones por virus de papiloma para poder generar lesiones. Y otras estructuras que me parecen importantes son las criptas. Las criptas del cérvix, aunque más adelante ya le vas a encontrar la función, son unos tunelitos que permiten almacenamiento de moco en el trayecto del cérvix. Posteriormente llegamos ya a la capa interna del útero y vamos a hablar de endometrio. Endo significa adentro. Y metrio significa útero, entonces es la capa más interna del útero. Esa capa es la capa que se va a preparar cada mes para recibir una implantación y que en caso de que no ocurra, se va a desprender y la vas a ver fuera de tu cuerpo como sangrado menstrual. El endometrio es un tejido del que deberíamos estar hablando con más frecuencia porque es susceptible a enfermarse en función de alteraciones metabólicas u hormonales en pacientes con diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina, problemas tiroideos. Encuentro con mucha frecuencia endometrios muy engrosados, endometrios con pólipos, con hiperplasia e incluso a largo plazo, un endometrio con mala estimulación hormonal puede favorecer la presencia de un cáncer de endometrio. Nos vamos un poquito más adentro y encontramos a la salpinge o también llamada trompa de Falopio. Para muchas cosas no voy a usar nombres propios para irnos a lo que es más aceptado actualmente, que son nombres que describan mucho más las estructuras y quitar los nombres de los hombres anatomistas que nombraron a nuestro cuerpo. Entonces les voy a proponer que le llamemos salpinge y creo que te va a hacer mucho sentido cuando escuches otra vez salpingoclasia, que es la cirugía para no tener bebés, que se refiere a la ligadura de trompas. Entonces, esto es la salpinge. La salpinge tiene diferentes porciones, unas más delgaditas y una más gruesa. Ajá, esto es el istmo, que es la parte más estrecha. Hay otra parte intersticial aquí donde ya está entrando al útero. Hay una parte ampular, que es el ámpula, es la parte más gruesa de la salpinge. Y tiene esta, que a mí me gusta pensarla como una manita, que se llama fimbria, que es la que está más cercana al ovario. Algo interesante de entender es que la salpinge y el ovario no están directamente conectados. Porque de repente creemos que el óvulo ovula directamente al interior de la trompa y entonces el óvulo ya se va por la trompa. En realidad, la salpinge y el ovario no están conectados, están cercanos y esa fimbria o manita tiene la función de cachar el óvulo y meterlo al interior de la salpinge una vez que ovulaste, pero no hay una conexión directa. En el ovario vamos a encontrar que está formado principalmente por todos estos ovulitos en sus fases más tempranas, que les vamos a llamar folículos, y va a contener a estos folículos en di diferentes etapas de maduración.
Esos folículos los puedo encontrar como foliculitos muy chiquitos, bebecitos, como estos que están aquí. Y alrededor de 10 de ellos van a responder cada, o menos de 10, van a responder cada ciclo menstrual al llamado a la maduración, aunque solo normalmente uno de ellos es el que logra tener un tamaño adecuado y una madurez adecuada para poder ovular. Y digo normalmente uno porque claro que hay mujeres que pueden llegar a ovular dos o tres óvulos al mismo tiempo, lo que podría llegar a generar un embarazo múltiple. Pero lo normal es que solo sea uno, que además una vez que ya creció, tiene la capacidad de generar sustancias que apagan a los demás y que no permite que maduren más. Cuando tenemos alterado los procesos de maduración en los folículos, como es en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, una de las cosas que puede estar ocurriendo o que va a estar ocurriendo es que no se logre tener un óvulo maduro. Y si no tengo un óvulo que llegue a este estadio, no voy a poder tener una ovulación, pero tampoco voy a poder generar esas sustancias que apagan a los demás. Y ese es el motivo por lo que, por ultrasonido, si tienes ovario poliquístico, es probable que te hayan dicho que tenías demasiados quistecitos en el ovario. En realidad lo que tienes son un montón de folículos que quedaron como atoradillos en una fase que no logró una maduración y se van quedando acumulados. Eso es lo que le da el aspecto poliquístico a las pacientes con SOP. Esos folículos, o el folículo que ya llegó a la madurez, ahorita vemos por qué proceso se va a romper y va a liberar entonces a un óvulo. Esta cascarita que queda, este empaque que queda residual después de la ovulación, tiene un papel importantísimo en nuestros cuerpos. Esa cascarita se convierte rápidamente en una glándula formadora de progesterona. El cuerpo lúteo es la única estructura en el cuerpo capaz de generar progesterona. Importa e importa mucho porque existen diferentes causas, ya sea ambientales o incluso de medicamentos que pueden estar inhibiendo la formación de un cuerpo lúteo o incluso una buena calidad de cuerpo lúteo, y eso se va a meter en nuestra capacidad de generar buenos niveles de progesterona. ¿Por qué queremos progesterona en el cuerpo? La progesterona es una hormona que por su nombre es pro, o sea, a favor de gesterona, a favor de la gestación. Es una hormona que facilita el embarazo y que además puede llegar a mantener el embarazo mientras la placenta empieza a generar sus propias hormonas. Pero la progesterona tiene muchas más funciones que eso. Tiene un efecto relajante a nivel del sistema nervioso central, mejora tu calidad de sueño, equilibra la estimulación que hicieron los estrógenos en tus mamas, equilibra la estimulación que hicieron los estrógenos en tu útero. Y necesitamos, creo que cuando cuidamos salud hormonal de nosotras, lo que hay que hacer es tratar de tener un cuerpo lúteo súper poderoso, súper bonito, generando buenas cantidades de progesterona, porque eso te va a permitir tener más salud. Vamos a entrar con temas de hormonas y yo les pediría que no se dejen asustar por las gráficas, porque de repente vemos muchas rayitas y nos asusta no entenderlas. Permítanme explicárselas despacito y van a ver que todo empieza a cobrar sentido. Nuestro proceso de ciclo menstrual ovulatorio, ya metiéndonos a hablar de función, empieza en unas estructuras en nuestro cerebro que se llama hipotálamo, que le manda señales a la hipófisis, que la hipófisis es la llamada glándula pineal, glándula pituitaria, para algunas culturas incluso ese es el tercer ojo, y es como la torre de control de muchas cosas hormonales que ocurren en nuestro cuerpo. Esa hipófisis va a generar dos hormonas que le van a avisar al ovario que tiene que trabajar. La definición de hormona es una sustancia que se genera en una parte de nuestro cuerpo que cumple funciones muy alejadas
del lugar donde se produjo. Entonces, nuestras hormonas sexuales van a iniciarse en nuestra hipófisis para mandarle llamada a nuestros ovarios. La primera hormona que les quiero platicar es la hormona folículo estimulante, que como su nombre lo dice, estimula a los folículos para su crecimiento y maduración. Esta línea azul nos dice en un ciclo de 28 días, conste que yo sé que aquí muchas podemos no menstruar cada 28 días. Para fines didácticos lo voy a explicar así, aunque ahorita les cuento qué pasa en las mujeres que tenemos una ciclicidad diferente. Entonces, en la primera fase del ciclo podemos ver cómo poco a poco se va elevando la hormona folículo estimulante y esto va favoreciendo una maduración en estos folículos. Estos folículos van a estar produciendo estrógenos. Ahorita lo vamos a ver. Y una vez que ya se llegó a la maduración de este folículo, lo que sigue es hacer que se rompa para que se pueda convertir en un cuerpo lúteo. Entonces vamos a traer a una hormona que se llama hormona luteinizante, o sea, va a convertir en ese folículo en un cuerpo lúteo. Necesitamos que se luteinice. La hormona luteinizante solo se va a aparecer cuando ya vamos a ovular. Y vean en esta línea verde cómo se genera un pico que hace que el folículo se rompa y entonces se convierta ese folículo en un cuerpo lúteo. El proceso de ovulación es un proceso muy lindo en el que literalmente hay una ruptura de ese pedacito del ovario por donde va a salir ese ovulito. Algunas mujeres pueden tener la capacidad de percibir el lado en el que están ovulando ese mes y algunas otras incluso si se atravesó por allí un vasito sanguíneo o si son mujeres con algún problema de coagulación, pueden generar como si fuera un moretón, o sea, se rompió el vaso, sangró ahí en el ovario y se genera como un moretón en el ovario, un hematoma que se llama quiste hemorrágico. Los quistes hemorrágicos no suelen operarse todos, salvo con todas excepciones, y se reabsorben solitos, pero eso puede llegar a favorecer una ovulación dolorosa de la que se quejan algunas mujeres. Ese ovulito que salió del ovario se va a trasladar a la región ampular de la trompa, donde va a esperar la presencia de un espermatozoide. Si el espermatozoide nunca llegó porque no hay vida sexual, porque hubo un condón de por medio, porque hay una ligadura de trompas, porque no hubo coito en esos días, el ovulito se va a desaparecer en la región ampular de la trompa. Nunca se va a mover a otro lado. O sea, tú no ves óvulos en tu menstruación, en tu toalla o en tu pantaleta, porque ese ovulito se empieza a disolver después de 24 horas de esperar el espermatozoide y que no haya llegado. Cuando este ovulito se está disolviendo, no hay nadie que nutra o que comunique con el cuerpo lúteo y entonces ese cuerpo lúteo también va a empezar a envejecer y por lo tanto va a ir disminuyendo poco a poco su producción de progesterona. Cuando sí hay una fecundación, que yo no voy a hablar hoy de embarazo, pero quería tocarles hasta aquí el tema, cuando sí hubo una fecundación y empieza una replicación celular que va a formar un embrión, se mandan señales al ovario para que el cuerpo lúteo no envejezca y se mantenga produciendo así cantidades industriales de progesterona para que se mantenga ese embarazo. Entonces es común que en tu ultrasonido del primer trimestre, si estás embarazada y vas a ver a tu primer ultrasonido, es un embarazo deseado y estás viendo el ultrasonido, te muestran tal vez un quiste en el ovario. Ese quiste no es un problema, no es una patología, suele ser el cuerpo lúteo que se pone todo gordito para seguir produciendo progesterona y que se continúe el embarazo. Entonces, otra vez, no se asusten con las rayas. Tenemos a la hormona folículo estimulante que estimula los folículos. Y los folículos, ese ovario produce estrógenos. Y entonces seguimos la raya morada
para que vean cómo conforme más maduros están los folículos, es el pico de estrógenos que tenemos previo a la ovulación. En la segunda fase del ciclo también hay presencia de estrógenos, pero siempre es mucho más importante la presencia de la progesterona. La hormona luteinizante se aparece solo antes del día de la ovulación o antes de la ruptura de ese folículo, logra que se rompa y entonces ese folículo puede empezar a generar progesterona, que va a tener su pico máximo 7 días antes de que menstrues. Si menstruas a los 28 días, entonces podríamos hacer una prueba en el día 21 del ciclo para saber tus niveles máximos de producción de progesterona. Si tú menstruas en el día 34, haré una prueba el día 27 de tu ciclo para saber cuál es tu pico máximo de progesterona. Entonces, este pico puede variar. En nuestro ciclo menstrual, normalmente una vez que hay ovulación, religiosamente 14 a 16 días después vas a estar menstruando. O sea, si tú tuviste ovulación, a las 2 semanas vas a sangrar, sí o sí. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen ciclos que se prolongan? Lo que se puede prolongar es la primer fase del ciclo. Si en esta primer fase donde tu cuerpo se está preparando y está creciendo los foliculitos y ya viene a venir la posibilidad de una ovulación, si ahí llegó mucho estrés, restricciones alimentarias importantes, situaciones como pandemia, alguna catástrofe, desveladas frecuentes, disminución del movimiento corporal. Puede ser que todo ese estrés y esos cambios generen neurotransmisores que le digan al cuerpo peligro, peligro, alerta, algo no está bien. Y entonces que este primer periodo o primera parte del ciclo se prolongue o se detenga por completo la posibilidad de que tú ovules. ¿Por qué? Porque si tú estás en peligro, sería una insensatez que tu cuerpo quiera embarazarse, porque vas a traer después una panza, requerir alimentación extra porque estás embarazada, después cuidar un bebé. Y entonces este instinto de supervivencia innato de nuestro cuerpo podría postergar o anular la posibilidad de ovulación hasta que las condiciones ambientales y las condiciones de estrés vuelvan a la normalidad. Estoy segura que muchas de ustedes, en periodos de exámenes, en periodos de auditoría en el trabajo, cuando hubo una crisis familiar importante, hemos llegado a tener retrasos menstruales y cuando todo se empieza como a poner en su lugar, entonces llega la menstruación. O las mujeres que tienen periodos muy alterados, es probable que cuando se fueron de vacaciones y durmieron rico y comieron a sus horas y están más tranquilas, entonces noten que la menstruación se presenta con más facilidad, porque tu cuerpo está sensando todo el tiempo qué tan factible o no, qué tan riesgoso o no es ponerte vulnerable ante la posibilidad de un embarazo. Dentro de todas estas sustancias que se están formando, muchas de ellas van a tener un impacto en el endometrio, la capa interna del útero de las que les platiqué. Este endometrio normalmente inicia su ciclo con el sangrado previo y durante la fase folicular, que es en donde se está generando hormona folículo estimulante con la respuesta de estrógenos de tu ovario, se va a ir engrosando poco a poco este endometrio hasta que llega el día de ovulación y con ello la formación de un cuerpo lúteo en fase lútea y la producción de progesterona. Esa progesterona va a poner como pachoncito así, como más, sí, pachoncito y lleno de vasos sanguíneos y de cosas bonitas que están esperando que llegue una implantación. Si no llega una implantación y no se generan hormonas del embarazo, ese endometrio, cuando se empiece a perder la progesterona, porque el cuerpo lúteo ya se está haciendo viejito, va a dejar de recibir progesterona, se van a perder todas estas glandulitas y vasos sanguíneos y no le va a quedar más que desprenderse y volver a sangrar y por lo tanto volvemos a tener una menstruación. Entonces, para así hasta donde vamos, creo que
podemos entender ya un poco más todas estas rayas y curvas de aquí arriba, de las hormonas que se generan en la hipófisis, las hormonas que se generan en el ovario, los cambios que se generan a nivel ovárico y los cambios que se generan en el endometrio. Yo, aunque no las alcanzo a ver a todas, yo espero que hasta ahí todas vayamos bien. ¿Cómo puedo yo saber que todas estas cosas sí están ocurriendo en mi cuerpo? Porque hasta ahorita hablamos de hormonas, de pruebas, de señalización bioquímica. ¿Y cómo sé yo que en mi cuerpo sí ocurren estos cambios? Primero, quiero regresar a platicar sobre el cérvix, porque este cérvix también genera modificaciones que responden a las hormonas que esté recibiendo. Creo que de lo hemos llegado a ver que nuestro flujo vaginal, nuestro flujo cervical cambia con respecto al mes. Cuando estamos en días cercanos a la menstruación, tanto antes como después, el flujo suele ser un flujo un poco más blancuzco que si lo tomaras entre tus dedos se quedaría pegado en alguno de tus dedos. Conforme te acercas a los días fértiles, ese flujo poco a poco empieza a tomar cierta elasticidad. Y hay algunos días del mes que yo les digo a mis pacientes que como truco de mago te limpias en el baño y parece que ese flujo se estira y se estira y se estira. O si lo tomaras entre tus dedos y lo separas, vas a ver cómo se forma fácilmente un hilo con un flujo que se parece mucho a la clara de un huevo cruda. Ese flujo cervical nos permite saber o tener una forma visible de saber que esas hormonas se están comportando como yo te estoy platicando que se tienen que comportar. Porque en la fase más fértil, en tu fase ovulatoria, es cuando vas a encontrar este hilo que se abre y se estira mucho. Eso no quiere decir que solo cuando hay este flujo puedas estar fértil. Ahorita te voy a explicar un poquito más de eso. Porque el flujo poco a poco se va tornando cada vez más fértil. En fases en donde ya no hay fácilmente posibilidad de embarazo, vamos a regresar a tener este flujo que se te queda pegado en los dedos. Entender por qué ese flujo tiene esas características también creo que hace que todo tenga sentido. En la fase no fértil, si nosotros pusiéramos ese flujo que se queda pegado en un microscopio, verías cómo lo que ves en el microscopio es como si hubieran puesto barricadas, ¿no? Como si hubieran puesto límites y obstáculos para que estos espermatozoides no puedan pasar. Este es uno de los mecanismos por los cuales no fácilmente puedes embarazarte en un día que tienes este flujo pegajoso. Yo les digo que son como aventar los espermatozoides a nadar en una alberca de gelatina, en donde por más que se muevan, no van a poder avanzar fácilmente y además va a haber un montón de filamentos ahí que les están generando obstáculos y no va a ser fácil. Ese es el mecanismo por los que algunos anticonceptivos, como el Mirena, generan infertilidad. Es decir, el dispositivo intrauterino tipo Mirena, el tipo Kailina, generan un moco cervical espeso que tiene estas características y que no va a permitir fácilmente el paso de espermatozoides. Conforme se va haciendo más elástico el flujo, no solo lo ves que cambia, sino que a nivel microscópico ya no hay barricadas, sino hasta hay carriles para que los espermatozoides puedan avanzar mucho más rápido. Y algo muy importante de entender es que ese flujo puede hacer que estos espermatozoides queden alojados en las criptas de tu cérvix. Y por eso, aunque tu óvulo dura disponible en la trompa solo 24 horas, es muy importante cuidarte en el periodo preovulatorio. Porque tú, aunque no tengas relaciones sexuales el día que estás ovulando, pudiste guardar en estas criptas espermatozoides que se van a mantener vivos ahí por 4 a 5 días y que una vez que ovules van a recibir la llamada bioquímica para subir a buscar el óvulo. Por eso nosotros nos cuidamos varios días al mes, aunque el óvulo esté disponible solamente 24 horas. Otra de las cosas que te puede estar reportando tu cuerpo para que sepas que están ocurriendo esos procesos es la elevación de la temperatura corporal. Durante la ovulación,
Perdón, posteriormente a la ovulación, con la generación de progesterona, hay una elevación de la temperatura. Esta gráfica la puse ahí para finalidades didácticas, para que notes cómo después de la ovulación, con la generación de la progesterona, se eleva la temperatura. Eso puede hacer que en la segunda fase del ciclo tú estés un poco más sensible al calor y te tapes menos. O las embarazadas, por ejemplo, que generan un montón de progesterona, es frecuente que me cuenten que ellas están así durmiendo con ventilador y una sábana y su pareja está queriendo jalar la cobija y el cobertor y ellas están felices sin mucha sábana encima, porque la progesterona eleva la temperatura. Esta elevación de la temperatura es una elevación sutil entre 0.3 y 0.7 grados centígrados. Para la toma de esa temperatura y ese registro, se debería tomar antes de que salgas de la cama, de forma ideal, con un termómetro de temperatura basal, que son termómetros con mucha mayor sensibilidad que los termómetros que utilizas en la axila para tomarle la temperatura a los niños. Se puede tomar vaginal o rectal, también se puede tomar oral, pero es mucho más fácil que haya un cambio de la temperatura si ya hablaste, bostezaste, tomaste agua o algo. Por eso se prefiere vaginal o rectal, porque además son cavidades que son más representativas de la temperatura que está dentro de tu cuerpo. Para tomar esta temperatura también hay que tener condiciones óptimas, como haber descansado 6-8 horas previas. Si tú tuvieras la capacidad de llevar un registro, verías cómo hay una fluctuación normal de tu temperatura previo a la ovulación. Con la segregación de la hormona luteinizante, puede haber un bajoncito, ¿no? Un pico hacia abajo, pero después de la ovulación ves cómo de inmediato se empieza a elevar la temperatura y se mantiene ahí la curva. Esto es un dato que, si nosotras tuviéramos el entrenamiento desde la educación secundaria, desde la educación primaria, muchas de nosotras podríamos tener mayor capacidad de leer nuestro cuerpo y saber cuándo estamos en riesgo y no. Ahora, si te fijas bien en esta gráfica, empiezan a manejar en rojo días previos como días potenciales de riesgo de embarazo, porque es probable que puedas haber guardado espermatozoides en las criptas. Después de eso, después de la ovulación, 24 horas después se va a desaparecer el óvulo y por lo tanto ves menos días de riesgo después de la ovulación, porque una vez que ya no hay óvulo, pues ya no hay forma de que la posibilidad de embarazo exista. Entonces aquí les agregué a la tablita que ya habíamos platicado las hormonas que se generan en la hipófisis, las que se generan en el ovario, cómo el ovario termina ovulando, cómo eso cambia por completo el endometrio. Y también eleva la temperatura corporal y modifica el moco cervical para que impida o favorezca el paso de los espermatozoides. Les quise platicar un poquitito acerca de método sintotérmico, porque método sintotérmico justamente tiene como bases la vigilancia del moco cervical y la toma de la temperatura. Aunque hay algunas otras corrientes de método sintotérmico que también llegan a observar la posición del cérvix y algunos otros datos en tu cuerpo, las bases de todas son el flujo cervical y la temperatura basal. No tengo la intención para nada de que el día de hoy ustedes se puedan llevar conocimientos suficientes para generar un método sintotérmico. Creo que con que se quede la curiosidad y la apertura a conocer un método de conocimiento completamente natural, doy la clase como por bien servida. La bondad del método sintotérmico es que es un método económico. No le pongo ahí gratuito, porque la realidad es que sí hay que instruirse en método sintotérmico, y ya sea que busques en internet información, la realidad es que siento que todo eso se queda corto, o que te compres un libro, que yo creo que la autodidacta funciona, pero se llega a quedar corto. Lo ideal es que consultes con una instructora de método sintotérmico que te enseñe de forma individual no solo las bases de cómo funciona, sino cómo funciona en tu cuerpo, y que te enseñen a llevar registros y el monitoreo de tu moco cervical y tu temperatura.
El método sintotérmico es un método que te puede ayudar para dos cosas. Una, para evitar un embarazo cuando no lo quieres o para buscar un embarazo cuando sí lo quieres, porque tú lo que estás leyendo y comprobando son los momentos de fertilidad de tu cuerpo y los puedes usar a favor en cualquiera de las dos circunstancias. La eficacia como método anticonceptivo del método sintotérmico es de alrededor del 99.5%. Es una eficacia muy alta comparable con cualquier otro método que me cuentes que te venden en la farmacia. Y la bondad del método sintotérmico es que una vez que estás instruida y que tienes tu termómetro, pues la realidad es que gasto no hay mucho y es el método sin efectos secundarios. Así, el método, porque no vas a tener ninguna influencia, no te vas a meter ningún dispositivo, no te vas a meter hormonas, no te vas a meter nada al cuerpo. Estás leyendo los datos de tu cuerpo para saber cuándo estás fértil y cuándo no. Ahora, hablemos ahora de qué es lo normal y qué no en el sangrado menstrual. El sangrado menstrual, esta sangre que va a salir de tu cuerpo, en realidad no tiene un componente primordial de sangre, es más tejido endometrial combinado con algo de flujo cervical, flujo vaginal y tiene presencia de anticuerpos, de proteínas, de algunos minerales y además en algunos estudios se ha visto que metales pesados o contaminantes ambientales también pueden ser desechados a través del flujo menstrual, no porque sea el método de desintoxicación de metales pesados, pero cuando tu cuerpo ha estado en contacto con esos metales, también va a haber presencia de ellos en el sangrado menstrual. La menstruación normalmente dura entre 24 y 34 días. Hay una confusión también cuando yo hago preguntas en el consultorio y pregunto sobre el ritmo de tu menstruación y me contestan, soy muy irregular, a veces me baja cada 28, a veces cada 27, a veces cada 29. Eso no es ser irregular. El ciclo entre 24 y 34 días se considera un ciclo completamente regular y la duración de la menstruación va a durar de 2 a 7 días. La cantidad de sangrado va a variar de mujer a mujer, entre los 5 y los 80 mililitros, y lo habitual o lo ideal es que ese sangrado empiece como un sangrado rojo fresco, como si te hubieras hecho una cortada reciente, después empieza a tornar vinoso y al final queda un flujo más achocolatado y luego otro flujillo que yo le digo flujo sucio, que ya se ve que es francamente el residuo del residuo y luego ya se va. Durante el sangrado menstrual, esta sangrita se puede acompañar de coágulos, aunque normalmente estos coágulos normales son muy pequeñitos y son ocasionales o escasos. Cuando estamos en la adolescencia, es muy frecuente que la menstruación se sienta diferente. Las primeras menstruaciones pueden ser muy diversas y pueden ser o muy chiquitas o muy intensas. Casi todas las mujeres manifiestan haber tenido sangrados más abundantes durante su periodo de adolescencia y una duración mayor entre 5 y 7 días. Si bien yo no he encontrado literatura que respalde lo que les voy a decir, lo que yo veo en mi experiencia en la consulta es que conforme vamos avanzando en edad, la menstruación se va disminuyendo, a menos de que haya alguna patología de por medio. Es decir, yo, por ejemplo, en mi adolescencia menstruaba 6 días, 5 o 7 días y eran menstruaciones más intensas y ahorita a mis 40 años menstruo 3 días, ¿no? A veces 2 días y la menstruación en general se va haciendo un poco más noble y un poco más cortita. Si tienes miomas uterinos, pólipos endometriales, hiperplasia endometrial, pues muy seguramente vas a decir que lo que estoy diciendo es mentira porque tú menstruas cada vez más, pero porque eso no es normal. Y claro que va a depender de salud, del estado de salud de ese adolescente. Creo que de las cosas que más frecuentemente veo en la consulta es que las adolescentes que no consumen una dieta balanceada suelen tener más alteraciones en la menstruación. Y me refiero con balanceada a la presencia de fibra en forma de verduras y de fruta, proteína, grasas, carbohidratos y que todos esos elementos formen parte de su alimentación del día a día. Si bien aquí yo les mostré parámetros de normalidad, estándares o los que vienen en los libros, la realidad es que la menstruación normal la defines tú.
Yo te voy a creer si llegas al consultorio a decirme que estás menstruando más, aunque a mí me parezca que eso no es un sangrado excesivo. Si a ti te cambió de forma abrupta la cantidad de menstruación, es motivo de estudiarte. Si me dices que tu menstruación tiene un color diferente, está más anaranjada o está siendo solo color chocolate, es motivo para que te revisemos porque cambió tu normalidad, aunque ese cambio todavía entre dentro de la normalidad de los libros. Y bueno, para hablar de productos de gestión menstrual, creo que quienes crecimos en las épocas que yo crecí y un poco más atrás y un poco más adelante, teníamos como muchas menos opciones de gestión menstrual. Las toallas sanitarias y los tampones era lo único que yo escuché durante mi adolescencia, durante incluso mi adultez joven. Y afortunadamente estas generaciones tienen muchas, muchas más opciones. Las opciones de gestión menstrual actualmente se ven así. Y les quise platicar un poquitito de cada una para que no se vayan sin esos conocimientos. A mí me gusta dividirlos entre productos desechables y productos no desechables. La realidad es que la mayoría de los productos que son desechables suelen contener un montón de sustancias que son ajenas al cuerpo y que pueden formar una acción de disruptores endocrinos en nuestro cuerpo. Yo platico que al menos en México no hay una legalización con respecto a los ingredientes que contienen las toallas sanitarias. Te invito a que revises tu paquete si tienes toallas desechables en casa, porque normalmente no sé qué contiene, o sea, sí dice absorbentes, blanqueadores, pero no dice más. Muchos productos de gestión menstrual, que para que se vean así de blanquitos, pues tienen que pasar por procesos con blanqueadores, muchos de ellos con cloro. Muchos traen sustancias que ayudan a controlar plagas, porque al usar algodón, pues hay que hacer que se pueda mantener ese producto en las bodegas sin que le pase nada, hasta que llegue al cajón de tu baño y luego lo utilices tú. Y tienen absorbentes que no tienen la inteligencia o capacidad de decidir si estás en un día 2 con muchísimo flujo o si estás en un día 5 ya con muy poquito flujo. Van a absorber y absorber y absorber, y ya sea de forma externa en la superficie de la vulva o de forma interna en tu vagina, pues van a seguir absorbiendo y el cuerpo con mucha frecuencia se defiende a esa circunstancia de sequedad continua generando mucho más flujo. Los productos de gestión menstrual desechables suelen traerme muchas pacientes al consultorio. Las toallas sanitarias suelen ser las que más generan vulvitis por contacto, dermatitis, esa rosadura que crees que te pasa a ti y solo a ti, es el síntoma más frecuente que refieren las mujeres usuarias de toallas desechables. Es probable que hayas notado que entre más perfumada la toalla, peor te cae. Yo no sé a quién se le ocurrió la idea de generar toallas con olor a manzanilla y olor a lavanda, porque en realidad si supiéramos y tuviéramos bien entendida la capacidad que tiene la piel y la mucosa de la vulva de absorber sustancias, no le pondríamos cualquier cosa cerca. Los productos no desechables, hay una variante actualmente. Yo para las infancias y para las adultas recomiendo mucho las toallas de tela. Son toallas que tienen una superficie de algodón que tiene varias capas absorbentes y luego una superficie impermeable que evita que tengas accidentes y traspasos. También ya tenemos calzones menstruales de diferentes marcas, de diferente tallaje, que además muchos de ellos tienen la zona absorbente desde la parte superior de enfrente hasta la parte más alta de atrás. Eso genera mucha sensación de seguridad, por ejemplo, para utilizarlos cuando estás acostada o usarlos durante la noche. Son calzones muy cómodos. Y normalmente, si tú, tanto las toallas de tela como la pantaleta menstrual, puedes tener la capacidad de lavarlas y entonces decides lavarlas con un jabón neutro, no ponerles nunca suavizantes de tela y exponerlas bien al sol, tienes mucho más control de lo que está en contacto con tu vulva y mucho más capacidad de detectar cuando alguna sustancia no te caiga bien. La copa menstrual creo que tuvo su boom hace algunos años.
Es un producto que se coloca en el interior de la vagina y que colecta el flujo menstrual. Así como ha sido muy romantizada, también ha sido muy satanizada por otros. Yo no la veo incrementando cuadros infecciosos. Yo no la he visto y no tiene ningún fundamento decir que tengas algún riesgo por ser portadora de BPH y usar copa menstrual. En general, yo veo buenos resultados tanto de autoconocimiento porque hay que colocarla y hay que retirarla y eso implica tocarte y ver tu sangre menstrual. Creo que una de las cosas que más impacta cuando empiezas a dejar las toallas desechables es que tu flujo menstrual no huele. El flujo menstrual no apesta como de repente creen que huele la menstruación. La realidad es que lo que huele es esa sangre menstrual ahí cocinada y calentada entre tus piernas con la toalla desechable unas buenas horas, pero la menstruación como tal no tiene un olor desagradable. También nos permite la copa menstrual tener un poco más de conciencia de qué tanto estamos menstruando. Yo les hablé de un máximo de 80 mililitros por ciclo y muchas usuarias de copa menstrual tienen la capacidad de decirme, estoy sangrando demasiado, fíjate que ayer me tuve que sacar 4 veces la copa y estaba llena, mi copa es de 15 mililitros, entonces en un solo día perdí 60 mililitros, algo no está bien. Esa capacidad de cuantificar el sangrado menstrual, creo que es una cosa beneficiosa de las copas. Pero bueno, la copa tampoco es para todo mundo. Hay quien no quiere o no puede introducirse nada a la vagina por cuestiones físicas, religiosas, sociales, por lo que sea. Y también para eso hay otras opciones. El disco menstrual creo que es uno de los menos conocidos. Es parecido a una copa. Esto es la parte superior del disco. Este anillito sería el equivalente a este anillito de la copa. El disco menstrual, a diferencia de la copa, es como más redondito y más planito, más un disco, apachuradito. Y en un estudio reciente que se realizó, que fue el primer estudio en el que se utilizó flujo menstrual para testear los productos de gestión menstrual, el primero en la historia de la humanidad, pues manifiestan que el disco fue el gran ganador en eficacia, comodidad, en la calificación que le dieron las usuarias, en la capacidad de contener menstruación. El disco fue uno de los más, o fue el que fue mejor puntuado. Sin embargo, mi experiencia con el disco es que requiere una curva de aprendizaje un poquito más larga que incluso la copa menstrual, porque la copa menstrual va inmediatamente en la entrada de tu vagina. Y el disco sí va colocado mucho más arriba, más cercano a tu cérvix, y eso puede hacerlo un poco más complejo. Algunos otros métodos de los que se habla menos es, por ejemplo, la esponja menstrual, que puede ser esta sintética, o hay quien utiliza esponja marina para gestión de su menstruación. Es una esponjita que se coloca dentro de la vagina y que pues la esponja poco a poco va absorbiendo el sangrado. La sacas, la enjuagas, la exprimes varias veces para secarla bien, la vuelves a exprimir para que quede seca y la vuelves a introducir al cuerpo. La esponja marina, pues no, creo que no es tan popular afortunadamente porque pues estoy segura que generaría algún impacto en los ecosistemas marinos si todas las humanas utilizáramos esponjas marinas para la gestión menstrual. Y la opción desechable, o perdón, sintética, pues puede ser una opción que no necesariamente quieras utilizar también por la generación de desechos, ¿no? Que creo que el beneficio de muchos de estos como productos no desechables es el menor impacto ambiental. Y no quise dejar de mencionar el sangrado libre como una opción, porque también está muy mal entendido. Cuando les digo no, que hay mujeres que no usan nada para la gestión menstrual, de repente creemos que son mujeres que andan por la vida chorreando menstruación y manchándose los pantalones sin ton y son y delante de todo el mundo, cuando en realidad no es así. El sangrado libre es una forma de gestionar la menstruación teniendo mucha conciencia corporal y teniendo también oportunidad de realizarla. Es ese sentir cómo te avisa tu útero, cómo se modifica la humedad en la entrada de la vagina cuando ya está acumulado algo de sangrado menstrual e ir al baño para que ahí se descargue. El sangrado menstrual, claro que está como más cómodo con la idea de que si hay alguna manchita en la pantaleta, pues no suceda nada, pero no se trata de estar sangrando tu ropa sin mayor cuidado. Para muchas mujeres que inician en sangrado libre,
Utilizan pataletas menstruales justo como para tener ahí un respaldo en caso de algún accidente, pero van con mayor frecuencia al baño para tratar de descargar en el baño el sangrado de la menstruación. Ese también es una buena idea para las usuarias de pantaletas menstruales, porque de repente me dicen, es que es súper incómodo andar con la pantaleta muy húmeda, muy mojada, y pues si entras un poco más al baño y se descarga en el baño, creo que todas hemos tenido la experiencia de sentarte a orinar y que sientas cómo baja ahí el chorro más grande de menstruación. Entonces, tal vez si quieres utilizar una pantaleta menstrual o una toalla de tela, quieras ir un poco más frecuente al baño para que las descargas ocurran en tu sanitario y no la andes descargando en tu pantaleta menstrual o en tu toalla, que te haga querer cambiarte con más frecuencia. Para los usuarios de pantaleta menstrual y de toalla de tela, también debo decirles que existen bolsitas herméticas que no permiten la salida ni de olores ni de flujos, en donde puedes doblar tu pantaleta y te pusiste ya una limpia, o puedes doblar tu toallita de tela ya sucia para podértela llevar a lavar a casa. Y bueno, ¿cuáles son los datos anormales del sangrado menstrual que te tienen que llamar la atención? Cambios muy drásticos en el ritmo, ausencias menstruales completas, dolor, ¿no? Que la normalización del dolor menstrual creo que es el pan de cada día en mis consultas. Si bien se puede llegar a sentir cierta pesadez, sensaciones, ¿no? De que algo está ocurriendo en la pelvis, incluso tal vez algún coliquillo menor, el que tengas un dolor moderado a severo cada mes no es normal y hay que buscar una causa. Si el sangrado tiene mal olor, en cuanto pensamos en mal olor, pensamos en infecciones y por favor, ahí no se utiliza ningún método que se introduzca al cuerpo y que mantenga ahí ese flujo infectado. En infecciones vaginales o en un flujo menstrual que huele a infección, nunca copa, nunca disco, nunca tampones. Y la copa, disco y tampones tampoco son para posparto ni para post-aborto, dicho sea de paso. La presencia de coágulos grandes, cuando digo grandes, yo lo comparo con una moneda de 2 pesos mexicana, que mide más o menos 23 milímetros de diámetro, es lo que mide una moneda de 2 pesos. Entonces, un coágulo de más de 2 centímetros nos llamaría la atención. Y que hubiera cierta intermitencia. Muchas mujeres me dicen, me baja 3 días, se quita, y luego el día 4 no me baja nada, y luego el quinto y el sexto me vuelve a bajar, y luego el séptimo se quita, y el octavo me sale otro poquito. Esas intermitencias tampoco son normales. No todo sangrado que viene del útero significa menstruación. El útero puede menstruar y puede sangrar, que no es lo mismo. La menstruación es un sangrado que siempre va a tener el antecedente de que 2 semanas antes se ovuló. Y tu menstruación, si ya la conoces, tú sabes cómo es en características, cantidad, olor, color, consistencia, etcétera. Si tienes un manchadillo a medio ciclo, tuve otro, o me llegan a decir, tuve otra menstruación a la mitad del ciclo, pero fue escasa y color chocolate. Eso no es una menstruación. O sea, si no tiene características de menstruación, no es una menstruación. Es un sangrado y hay que estudiarlo como sangrado fuera del sangrado menstrual. Y en ese entendido, si les estoy diciendo que previo a la menstruación tiene que haber habido una ovulación para que se pueda llamar menstruación, entonces todas entendemos ahora por qué los anticonceptivos no generan regularidad menstrual, porque el anticonceptivo oral, las pastillas, las inyecciones, el implante subdérmico, los parches anticonceptivos, el anillo vaginal, lo que generan es anovulación. A significa que no hay ovulación. Entonces, si no hay ovulación, no hay menstruación, lo que tienes es un sangrado por deprivación. O sea, con la cajita de pastillas o con tu método, generaste esa curva artificial, no de progesterona, sino de una progestina, que es lo que contienen los métodos anticonceptivos, y cuando cayó el nivel de esa progestina, tuviste un sangrado, no tuviste una menstruación. Y bueno, hay algunos datos que no son directamente del sangrado menstrual que te pueden también alertar en que algo hormonal está pasando en tu cuerpo. Cuando digo hormonal, para mí es hormonal y metabólico porque no hay forma de separar esas dos cosas. Cuando digo metabólico, me refiero a insulinas altas, diabetes, prediabetes, problemas de colesterol, triglicéridos, problemas de tiroides, pueden generar alteraciones y pueden darte datos o no en tu menstruación, pero puedes llegar a tener datos en el resto de tu cuerpo que te manda señales de alerta, como el acné.
El acné principalmente el que sale en zonas sensibles a andrógenos, que las zonas sensibles a andrógenos son donde los hombres tendrían barba o pelo. Entonces, el acné de esta zona de la cara, el del pecho, el de la espalda, el de la cara interna de los muslos, el de los glúteos, suelen ser un acné con un trasfondo hormonal. La caída de cabello, principalmente en las entradas aquí muy pronunciadas o en la coronilla de la cabeza. El vello facial o corporal fuera de lugar para las corporalidades sexuadas como mujer, pero habitual para los cuerpos masculinos. Entonces, ese vello en el mentón, el vello en las areolas, en la línea media del abdomen, en la cara interna de los muslos, no te puede estar también diciendo, te puede estar diciendo que hay un trasfondo hormonal de por medio. Que las mamas duelan de forma intensa en el periodo premenstrual no es un aviso que hizo la naturaleza para ti de que te va a bajar la regla y te cargues una toalla sanitaria. Eso es falso. Las mamas están avisándote de alteraciones en la producción de sustancias que se generan para la menstruación. Cansancio intenso, alteraciones en el patrón del sueño, sueños ligeros, intermitentes, sueños no reparadores, hambre aumentada principalmente en la tarde-noche, con predominio de antojos por los dulces, mayor sensibilidad al frío, alteraciones intestinales, disminución del rendimiento intelectual, atención, memoria mermadas, procrastinar un montón. No quiere decir que todo sea por causas de hormonas sexuales y reproductivas, pero sí hay que, o sea, son motivos por los que yo buscaría una atención médica y que creo que muchos de estos están francamente normalizados en nuestra sociedad. Y bueno, ¿qué hacer en caso de que los tengas? Pues hay algunas medidas que son de autocuidado que vamos a siempre estar repitiendo. Yo siempre estoy repitiendo cuatro medidas específicamente, que son sueño y descanso adecuados, movimiento corporal regular, gozoso, sostenible, alimentación variada, suficiente, sin ayunos prolongados y medidas para manejo del estrés. Y bueno, si esas medidas ya las cumpliste o para cumplirlas necesitas atención, pues hay profesionales de la salud que te pueden acompañar en la generación de esos hábitos de autocuidado. Y en caso de que creas que tu sintomatología lo requiere, buscar atención médica. Les dejo acá, ya finalizando esta clase, algunas recomendaciones. Tómenle fotito porque voy a cambiar de diapositiva en un ratito. Recomendaciones de aliadas ginecólogas confiables con las que he trabajado, intercambiado información o coincidido en algunos otros proyectos que se quedan atención. Pues atención digna, buena medicina, perspectiva feminista, todas ellas. Mis aliadas en Ciudad de México y Cuernavaca, Nayeli Baena, Noemí Guerrero, María Argüello, Carla Saldívar, principalmente, que son quienes trabajan conmigo en la clínica Médicas, y las demás son aliadas bonitas, amigas, que creo que son recomendables. Y algunas otras aliadas que no son ginecólogas, pero que saben hablar de salud hormonal de la mujer, porque no todo es ginecología, amigas. Hay un montón de médicas que saben dar mejores manejos y llegar más a la raíz del problema que los mismos ginecólogos. Entonces, de toda mi confianza, Laura Álvarez, Ixchel Pérez, que son aliadas mías en la clínica Médicas, Iracema Vázquez, que también está en Ciudad de México, y la doctora Pamela Basulto, que está en Mérida. Estoy segura que estoy omitiendo algún nombre importante para mí. La verdad es que afortunadamente tengo una red de amigas amplia y no puedo anotarlas a todas, pero les estoy dejando con las que más tengo contacto. Y nutriólogas que saben manejar cuestiones hormonales y de alteraciones en el patrón del ciclo menstrual ovulatorio, la nutrióloga Jessy Soriano, Diana Flores, Daniela López, Carla Rojas, que son parte de la clínica Médicas. Y he trabajado también de forma indirecta con Paola Estrada y Fer Mora. La mayoría de ellas tienen redes sociales en Instagram y estoy segura que las pueden encontrar. Y les dejo para finalizar algunas recomendaciones de instructoras de método sintotérmico, como Sofía Más Allá de la Luna, Emilia de la Crecida, Cami, que en Instagram está como Anatomía Según Cami, y la Escuela de Educadores Menstruales. Porque ojalá popularizáramos el método sintotérmico como un buen método, no solo de promoción de la salud, autoconocimiento y autocuidado, sino también como un método anticapitalista. Y bueno, yo les agradezco mucho la atención. Como les dije al principio, yo no puedo ver ahorita sus comentarios. Estoy segura que mi equipo me va a hacer retroalimentación. Les voy a dejar una cajita de preguntas en mis historias para que, por favor, me dejen por ahí la opinión de esta clase,
los temas que les gustaría ver en otros momentos, en otras masterclass. Escríbanme por mi Instagram, por favor, para decirme qué les pareció, qué aprendieron, qué dudas quedaron pendientes de resolver para que las resolvamos en segundos tiempos. Y la invitación siempre al autoconocimiento como una forma de recuperar nuestra autonomía y tomar decisiones conscientes e informadas. Les agradezco mucho, mucho a todas por estar en esta masterclass. Que tengan un excelente domingo. Aprecio mucho su tiempo, su atención y todo el amor que me hacen llegar por redes sociales.